como San Martín hizo que, fue así como San Martín hizo que todos los ratones fueran hacia la huerta. Impresionado el prior por esto, no daba mucho crédito, hasta que también en su celda se decía que tenía tanto amor por el perro y por el gato, que en una oportunidad San Martín vio que había muy poca comida, y cuando tuvo más que un solo plato para el perro y para el gato, les dijo: hijos de Dios, ustedes tienen que compartir, este plato, hay para los dos. Fue así que San Martín cogió el plato y el perro y el gato comieron de ahí. Un buen día, un pericote, guiado por el olor de la comida, se asomó y el gato se encrespó. El perro gruñó. San Martín dijo: ¿pero qué hacen? ¡Ay, por favor! ¿No pueden comer en santa paz? Cogió al ratón y le dijo: venga, coma aquí. Los tres son hijos de Dios y pueden comer del mismo plato. Coman en santa paz. Así que eso hicieron perro, pericote y gato. Esta es una leyenda memorable que se gesta dentro del convento de Santo Domingo. Y pues ahí en donde les muestro fotos en la presentación, es una música en la que cogen en un anda a San Martín de Porres y lo hacen caminar lo llevan en hombros y van al compás de la música de procesión. Esta procesión va primero el altar con San Martín, los cargadores o los fieles que también lo cargan, y atrás va la banda, ¿sí? Entonces esta música que he puesto es de procesión, es de procesión de San Martín. Después también hay una leyenda que también cuenta Ricardo Palma y que es muy conocida por ese convento, por esos lados, ¿no? Desde el convento de Santo Domingo. Es la leyenda de la Llorona de Viernes Santo. ¿Quién es o qué es antes, mucho antes de la llegada de los españoles? La Llorona de Viernes, las Lloronas era un oficio. ¿Cómo era esto de las Lloronas? En España le llamaban las plañideras, pero aquí en Perú las Lloronas. Cuando moría una persona de dudosa reputación, un ladrón, un asesino o un estafador, como su familia no iba a llorar por alguien nocivo que murió, pues estas señoras eran contratadas para llorar en vez de la familia. Y eran las únicas que tenían la autorización para hacerlo. Eran las únicas que se escuchaban en su lamento y decían: ¡ay, era tan bueno! ¡Ay, era tan, tan valiente! ¡Ay, era tan generoso! Y así. Eran las únicas que tenían pues esa potestad de llorar, y les pagaban por el lloro, y si hacían epilepsia les pagaban más todavía. Esto narraba Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas. Pero también había una llorona muy cotizada. ¿Y quién es esa llorona muy cotizada? Era la Llorona de Viernes Santo. ¿Por qué? Porque solamente bajaba a llorar cuando había la muerte de un virrey o de un oidor o de un alcalde o de alguna personalidad. Ella estaba siempre. No en cualquier muerto, sino la de una personalidad. Yo espero y les invito a que lean un poco de las tradiciones de Ricardo Palma y sus leyendas. Y bueno, espero que este lunes de leyenda, un poco cortito, les haya gustado. Yo soy su amiga Carrie de Perú y esto fue lo que Carrie cuenta.